Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, toca revisar ahora lo que es la Liga Peruana, la Liga 1 Betson, ¿no? Se está jugando lo que es la ronda 10 del Campeonato Clausura y estos son los resultados. Todo comenzó el día sábado con Cantolao 0, 0 Sport Huancayo, Ayacucho Fútbol Club 1, 3 Cusco Fútbol Club, Alianza Universidad 0, 3 Deportivo Municipal y ya los partidos del día domingo. Carlos Manucci 1, 3 Cajamarca, UTC Cajamarca. Alianza Lima 3, 2 Deportivo Binacional, de Sporting Cristal 5, 2 a Alianza Atlético Sullana, Club Cienciano 0, 1 Melgar, Sport Boys 2, 2 Universidad César Vallejo, Universidad San Martín de Porres 0, 2 Universitario de Deportes. ¿Cómo ha quedado la tabla de posiciones? Todos los equipos han jugado 10 partidos y tenemos que el puntero es. No, no, hay algunos equipos que han jugado 9 partidos, ¿no? Binacional y Sporting Cristal. Alianza Lima tiene 24 puntos, es el puntero absoluto. Melgar está con 18, Sporting Cristal con 18, pero tiene 9 partidos nada más. Universidad de Cajamarca tiene 18, Carlos Manucci 16, Sport Boys 16, Deportivo Municipal 14, Universitario 14, Cienciano 13, Deportivo Cantolao 13, César Vallejo 12, Ayacucho FC 12, Alianza Universidad 12, Binacional 11, Cusco FC 9, Alianza Atlético 8, Sport Huancayo 7 y San Martín de Porres 3. Y tenemos la liga acumulada también, ¿no? Que es la suma de los dos torneos, donde el puntero es Sporting Cristal con 42, Alianza Lima con 40, César Vallejo con 28, Carlos Manucci con 28, que son los cuatro equipos que están al frente en la acumulada, pero vean la diferencia entre Sporting Cristal, Alianza Lima respecto a César Vallejo. Vayamos a ver cómo se va a jugar la ronda 11. Todo va a empezar el 17 de septiembre, es decir, el día viernes es 17, ¿no? Alianza Atlético Sullana se va a enfrentar a Cienciano, Cajamarca contra Sporting Cristal, Cusco Fútbol Club contra Alianza Lima, Melgar contra Ayacucho Fútbol Club, Carlos Manucci contra Alianza Universidad, Universidad César Vallejo contra Academia Deportiva Cantolao, Deportivo Binacional contra Sport Boys, Sport Huancayo contra Universidad San Martín de Porres y Universitario de Deportes contra Deportivo Municipal. Entonces, esos son los resultados, la tabla de posiciones y cómo se va a jugar la fecha 11 del Clausura de Perú.